of the World. Bueno, primero, imagináis si se moría Trump, de verdad, así, pero fulminante. Porque le dio coronavirus, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que murió? Bueno, en este, mira, antes de ver el podcast tienen que informarse, ¿ya? Vamos a comentarla, ¿eh? Pero cachado, cuando voy a reuniones y tenéis que leer un documento antes, aquí tenéis que tener la instrucción. Oye, pero acá le estamos hablando a gente inteligente que se informa, ¿ya? Quizás no fue la mejor manera de introducir la sección y la noticia. Ay, qué buena, bro. Cuánta gente, uff, o sea, popularidad tremenda y no tenemos pauta. No tenemos pauta. A ver, Trump muerto. Listo. No, mira, lo voy a explicar. Que con el Brian pensábamos. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? Imagínate un universo donde Trump de verdad que se muere por el coronavirus, pero se muere así. ¿Qué hubiera pasado? Yo era como ya la caose del... La caose del 2020. 2020, me carga esa... 2020. Bueno, ¿y por qué lo dijiste? Ya, dale. Que era para simplificar. Era como el fin. ¿Para simplificar qué cosa, güey? 2020 suena mucho. Muy largo. ¿Qué? Yo no dije nada, estoy hablando con el público. Mira, te voy a mutear. Pero si esta cuestión es como el teatro. Hay que echar cuando hacen monólogo y están al lado. ¿Ya? No. Uno habla con el público. ¿Eh? Esto es teatral. Ay, comunicador audiovisual. Por favor, nada que ver. ¿Cómo no vaya a cachar? Monólogo. Y ahí nos debíamos totalmente del tema. Puta la wea, ahí vamos, Dios mío. Pero retomamos. Ahí. Mira. Pero volvemos. Comeback. Al tiro. Oye, sabéis que no, pero en verdad bastante. Fome el escenario posible de que se moría Trump. Malo, ¿eh? Teníamos que haberlo pensado un poquito más. Siendo sincero. Bastante accidentado este podcast, ¿eh? La wea mala. Uy, quiere escribir esta pauta. De antemano le pedimos disculpas por la sección News of the World, no la pensamos demasiado. Oye, sí, es verdad. Ahora ya, siendo súper honesto, de verdad le queremos pedir disculpas a las personas, así que... Perdón a la gente que se quedó ya. Fue una falta de respeto hacia ustedes. Y fue una falta de respeto hacia nosotros. ¿Podía hacer eso? Ay, la wea mala, no la pensamos. Pero ¿por qué lo hicimos? Así que, de esta espérate, manera, espérate, Brian, no, espérate, espérate, espérate. Calmado, espérate. Te das cuenta que empezamos súper optimista y diciendo que era el mejor live. Y terminamos pidiendo disculpas. Empezamos este excelente podcast. Se lo adelanto que es súper excelente para que se queden, porque tenemos 30 segundos para agarrarlo. En este podcast vamos a hablar de noticias del mundo. Bueno, así que... Perdón. Ah, no, mentira, que no puede ver en Spotify, Google Podcast, Outcast, YouTube, Twitch, todos los viernes a las 9 de la noche. Y espero que usted no esté esperando. Vamos a hacer una mejor pauta, perdón, ya no nos vamos a disculpar más. Esperamos la próxima semana no tener que disculparnos por nuestro contenido.